Vimos la clase pasada el llenado de estas columnas. Ok. Al final aquí, aquí era la resta de la variable menos la media que encontramos en clases pasadas. Aquí era este mismo resultado elevado al cuadrado y aquí era el resultado mismo de aquí, pero multiplicado por la frecuencia, o sea, su respectiva columna. En la última columna lo que había que hacer era sacar siempre esta resta, pero tomar el valor absoluto, que es la cantidad, pero con signo positivo siempre, multiplicado por su respectiva frecuencia. Perdón, frecuencia, esa de acá. Una vez que se multiplicaban, se llenaban y al final se sumaban todos los datos de esta columna y nos daba el valor de aquí. Lo mismo pasaba con esta columna y obteníamos este valor. Importante esos dos valores, porque con base a esto vamos a sacar las medidas de dispersión, perdón. Varianza. Si se fijan, ¿en qué es parecido esto de acá arriba con respecto a lo de aquí? ¿Es lo mismo, sí o no? Eso de aquí con esto de acá arriba. Es lo Es mismo. lo mismo. Entonces, ¿qué les dice esta letra? Es la sumatoria. Recuerden que es sigma, aunque se vea feo, pero es sigma. Sigma es la sumatoria. ¿Y qué hicimos acá abajo? ¿Lo sumamos, sí o no? Sumamos todos los Sí. datos. Entonces ya tenemos este dato. Este dato es el que vamos a sustituir en esta fórmula. Igual a insertar la ecuación. Este valor. ¿Entre cuánto? N menos 1. ¿Cuánto vale la N en este ejercicio? 70 menos 1. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería 70 menos 1? 69. 69. ¿Y esto cuánto me da? 28.9764. Muy bien. 28.9764. Excelente. Y esa sería nuestra varianza. Nuestra desviación estándar, ¿qué creen que sería? Es lo mismo, solo que entre raíz cuadrada. Exactamente. Entonces solamente hay que encontrar la raíz cuadrada de esto. A 28.9764, sacan la raíz cuadrada y ¿cuánto les da? 5.3829. 5.3829. Excelente, muy bien. Ya encontramos varianza y desviación estándar. Falta la desviación media. Fíjense, igual es la sumatoria de todos los datos, o sea, la sumatoria de esta columna que ya lo tenemos. ¿Cuánto es? 340.5. 340. Efectivamente, entonces, solamente es 340.5 entre n. Aquí sí, es entre 70. ¿Y cuánto me da esto? 4.8642. 4.8642. Muy bien. Listo. Era lo que nos faltó ver la clase pasada. ¿Alguna duda de eso, muchachos? No, maestro. ¿Qué nos indica? Sobre todo la desviación estándar. ¿Qué nos indica la desviación estándar? Es que tanto se alejan o probablemente, recuerden que esta es probabilidad, es probable, no es totalmente exacto, porque pues el nombre lo lleva, ¿no? Es probable. La desviación estándar, sobre todo esta, es de importancia porque nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Si se fijan, la media es 25.45 y la desviación estándar es 5.38. En teoría, los valores girarían en torno al 25.45, pero no se alejarían más allá de aproximadamente 5.5. O sea, que muy seguramente los valores están entre 30 y entre 20, las edades. ¿Ok? Imagínenselo por un segundo. Tienen acá 25.45 y la desviación estándar nos dice que los datos se pueden alejar 5.38, 5.38 hacia adelante o
5.38 hacia atrás. A 25, poniendo 25.45 menos 5.38 me da 20.07. Que aproximadamente el valor más alejado de la media en cuanto a las edades, el valor más alejado debería estar aproximadamente en 20. Sin embargo, la edad más alejada es 18. Pero de esta manera está cercano. La edad más alejada con respecto a 25 para adelante, o sea, para arriba, mayores a 25, debería ser 25.45 más 5.38. No debería irse muy lejano a 30.83. Y la edad más grande es de 32. Entonces, por ahí está. Entonces, la desviación estándar nos indica qué tanto se alejan hacia adelante o hacia atrás en torno a la media los datos. ¿Ok? Quieren verlo, serían como los límites que tendrían los datos. Eso nos indica, mientras más pequeño sea la desviación estándar, quiere decir que más estables son los datos de nuestras frecuencias o las edades son muy similares. Hay ocasiones en donde esto es importante porque nos indica que tan bien hacemos las cosas. Si la desviación estándar en un experimento es pequeño, quiere decir que la mayoría de nuestros resultados fueron prácticamente iguales, entonces quiere decir que trabajamos de manera adecuada. Cuando la desviación estándar es muy grande, quiere decir que nuestros datos no dieron los mismos resultados o resultados cercanos en cuanto a nuestro experimento. Y eso pues puede decir que o lo estamos haciendo mal o simplemente el experimento pues no tiene solución o nunca se va a poder simular, por así decirlo, o llegar a una conclusión correcta. Para eso nos sirve la desviación estándar. La desviación media es similar, es prácticamente lo mismo. Simplemente pues, nos indica de alguna manera la media con respecto a las medias de todos los datos. Al final, ambas nos indican qué tanto se deben alejar aproximadamente se alejan nuestras variables con respecto a la media, que es la parte más importante, es como un caminito. La desviación estándar nos dice qué tan bien se está trabajando en el experimento, mientras que las medidas de tendencia central solamente nos indican cuáles son las medias. En un trabajo de investigación científica es muy importante la varianza y la desviación estándar, sobre todo la desviación estándar. ¿Okay? En análisis de varianza, cuando se vea probabilidad hay diferentes métodos de probabilidad, hay binomial, cuadrática, G cuadrada, de Poisson, ya temas más avanzados de universidad, la varianza se le hace un análisis a la varianza de determinados experimentos para determinar igualmente si hay diferencias importantes entre estudios. Entonces, pero ese se le conoce como ANOVA. Pero pues eso, si alguien se dedica a una parte de ingeniería, pues muy seguramente lo va a ver. Si no, pues quédense con al menos que el importante hasta ahora para análisis de datos, para la estadística, es la desviación estándar. Ok, si no hay duda de eso, pues lo que pasaría a hacer, o pasaríamos a hacer, es a resolver el ejemplo de las estaturas. Al ejemplo de las estaturas van a agregarle estas cuatro columnas, lo van a resolver y me van a dar las medidas de dispersión. ¿Sí saben qué cuadro es ese, no? Fue el primerito que vimos. Sí, maestro. Pues a ese le van a sacar las medidas de dispersión, van a agregar las tablas y con base a eso van a encontrar las medidas de dispersión. ¿Alguna duda? No, maestro. Excelente, pues a trabajar muchachos. Voy a dejar de grabar porque pues ya no tiene caso.